Cuando uno gana tiene que festejar y cuando uno pierde, digamos, tiene que aceptar. No, digo que me resulta extraño que, digamos, que tenga que hablar yo a ver si fue penal o no. Porque estuve 6 meses, al menos, 4 meses escuchando del último penal que no habían cobrado en la final. Ahora me he preguntado a ver si qué pensaba de este, porque en el otro fui sincero también. Tenemos muy pocos puntos, realmente no hemos ganado los partidos que pretendíamos. Estamos en una situación difícil, pero como dije el otro día, mientras los números den, seguiremos hasta el final. Hola, bienvenidos a Los Capitanes, señoras y señores. Hoy 3 de octubre, ya 3 de octubre, se acaba el año. Octubre, noviembre y Navidad para pasarla con Rafa Fuentes, su casa, con turrón, peladillas y mazapanes. ¿En cuál de todas? En alguna casa. En España. Siempre hay que tener mazapanes. Es buena suerte tener mazapanes y peladillas. Y ¿qué pasó? Todo eso. Tenemos, ya se coló este. ¿Es el mesero? Lo dije, es de buena suerte tener en cualquier casa. ¿Cierto? ¿No? No, bueno. Fíjate, bueno, buenas tardes. Más a servir. Bueno, no, los dos, ¿eh? Perdón. No, está bien. Fue sin querer. Se ríe, no pasa nada. Sabes que se te cae. Almeida, bueno, pues Almeida, a mí lo personal me cae bien Almeida, es un buen técnico, trabajó muy bien con Chivas, ha trabajado bien. Y ahora pues se están fijando en él, en el extranjero. San Lorenzo Almagro, un equipo histórico del fútbol argentino, dice que le gustaría contar con Almeida, que sabe que ha trabajado muy bien, que lo conoce muy bien. El presidente del club, San Lorenzo, dice Matías Lamens, ha aclarado a la prensa de México que le gusta el trabajo de Almeida, pero señaló que no le agrada buscar a entrenadores que tienen contrato. Por lo tanto, sí, me gusta, es verdad, pero no hubo jamás un contacto ni ha habido un contacto. Tiene trabajo y no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, dice San Lorenzo. Ya está bien, ¿qué ha hecho Almeida? Bueno, pues Almeida, en la apertura este ha sido malo, después de la gran clausura que tuvo, y ya, como lo dijo él, nos hemos quedado muy lejos. Tendríamos que cerrar 6 partidos perfectos, ganar 18 puntos, lo cual es muy complicado. Posiblemente se quede fuera de la liguilla, pero bueno, Almeida, después de las crisis que pasó en Guadalajara, muy serias, ganar una copa, una supercopa, otra copa y una liga, no es un mal balance, ¿no?, para Almeida. No, es bastante. Muy bueno. Yo, si fuera San Lorenzo, vengo corriendo y lo busco. Y si fuera Las Palmas también. Y me lo llevo. No, Las Palmas no ha dicho nada. Yo me lo llevo. Para mí, yo creo que podría ser uno de los mejores técnicos argentinos en este momento, y no exagero, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Pero la postura del presidente de San Lorenzo es bueno, categoría. ¿Sabes qué? Tú tienes que respetar el contrato que nunca se hace eso, Rafa. No, bueno, que no lo hagan, no quiere decir. Si esté bien hecho. Bueno, Almeida llegó a Guadalajara cuando lo había... correcto, respetar. ¿Cuando había quién? Estaba, nadie. Sí, como no, estaba no. El Chepo, ¿no? ¿O quién estaba? No, pues habían quitado a Chepo, sí, y llegó él. Se dio un tema, sí, llegó. Sí, pero bueno, lo quitaron, ¿me entienden? Eso no está mal, que hagas negocio. Lo quitaron y no estaba dirigiendo en ningún lado Almeida en ese momento. Pero ¿qué tiene de malo que estés negociando? No, es correcto. O sea, invierte las cartas. Tú eres directivo de Chivas. ¿Te parece correcto que venga el presidente de San Lorenzo a mover el tapete y a marear la cabeza? ¿Cuándo buscas al técnico? Está bien, entonces sí. Con tiempo, mira. Ancelotti sale del Bayern o lo sacan los pesos. Eso es poca ética. Los grandes del Bayern. Ancelotti se queda sin trabajo, ponen a un técnico interino, están buscando a Tuchel, aquel que dirigía muy bien al Borussia, gran técnico ofensivo, pero lo están buscando apenas, no tiene trabajo. Y Ancelotti dice, bueno, pues si alguien me quiere, parece que no quiere un equipo. Te pongo un muy buen ejemplo, Klopp con el Borussia Dortmund. Liverpool se interesó y empezó a platicar con él para que, cuando terminara su contrato, se fuera con Liverpool.
Está bien, así, bueno, así, pero, así, así se hace mucho. Su equipo. Bueno, se hace mucho. O sea, Almeida está negociando. Yo no dudo que Roberto piense en un plan B. Lo que está mal es que se avise el caso de Guardiola, ¿no? Reciente también. Que ya sabes que vas a dirigir a otro equipo cuando estás dirigiendo a uno. 6 meses antes se dijo. Pero que haya negociaciones, no sé. Mientras no distraiga al técnico, es decir, termino mi trabajo aquí y no lo anuncie. No puedes ir en este momento a Almeida, voy a hacer lo que pueda con Chivas, pero en enero ya estoy en San Lorenzo. Por supuesto que se vería muy mal. Magnífico el trabajo de Almeida, eso sí, es indudable, ¿no? En términos generales, pero sí, no clasificar en este torneo como va a suceder casi seguro, sería un rotundo fracaso. Y el mismo Almeida y la directiva tendría que diagnosticar, ¿tienes tú o no la solución para recuperar al equipo? O te damos las gracias con todo y lo que hiciste, que fue muy productivo para las Chivas, muy por encima de lo que se suponía, y probablemente sea un acuerdo de ambas partes. A mí me da la impresión de que ni Almeida ni la directiva van a querer seguir para enero. Pues de ver peor a la directiva sin Almeida que Almeida sí. No, y Chivas. No, porque además Almeida ha hecho mucho más que lo que ves a las Chivas en la cancha. Sí. Ha sido todo el organizador ahí, lo cual tampoco es muy. Ahora, ¿será capaz Higuera de convencerlo y de negociar con él? Yo creo que. ¿Higuera será capaz de eso? Porque dice que está peleado. Va a seguir en la cancha. Puede ser, pero bueno, Chivas. Pero tiene que haber tiene que haber un costo para lo que sería un fracaso rotundo, ¿no? Ahora, porque fuiste campeón, dices, bueno, el siguiente torneo no importa si no clasificas, si no estás entre los 8. Pero ahora que ahora tanto imagínate, tiene de culpa Almeida en ese fracaso rotundo. No, tiene su responsabilidad, José Ramón. Pero ver si él tiene la solución para esto, o vamos a ver unas Chivas el siguiente torneo tan inestables o tan flojas como estas, ¿no? Sí, ¿bajo qué condiciones? O sea, yo no justifico lo de Almeida, yo le doy mucho más responsabilidad a los jugadores que a Almeida, porque no ha dejado de trabajar con seriedad. Ahora sí vio alterado su programa de trabajo. Uno, la campeonitis, que quieras o no afecta, y sabemos cómo es el mexicano, cuál es el comportamiento del jugador. Dos, que no tuvo la pretemporada que se requiere, sobre todo un equipo que no tiene a lo mejor el plantel que tiene Monterrey, o el plantel que tiene Tigres, o que tiene América, el mismo Cruz Azul. A mí me parece que en plantel Chivas sí está un poco por debajo. Tres, la lesión de un jugador muy importante para ellos, fortaleciendo Pulido. Yo creo que. Pero con todo y eso, Rafa no está para ser 16º. No, estoy de acuerdo, Ángel. Bueno, estoy de acuerdo, pero bueno, aquí lo que sucede es que cuando los resultados no se dan, empiezan las especulaciones y empieza el ruidito de que si no sé qué, que si ya no están de acuerdo. Y la desesperación. Y salió Higuera en una foto con Caixinha porque fue a Escocia, y que entonces Caixinha se presentaría casi como un candidato, y eso empieza a generar un malestar interno. Si la directiva de Chivas en este momento tuviera la oportunidad de renovar el contrato de Almeida por 2 años o 3 años, estoy seguro que lo renueva. Sí, yo también. Yo también. Si es justamente lo que digo, yo pienso que Guadalajara. No lo dudo, Yo también, si dirigiera a Chivas y me ofrecen para irme a España, les digo gracias y me voy a España. Tengo la oportunidad de ir. Yo creo que los dos, en esta situación por la que vive Chivas, tanto Almeida como la directiva, pueden pensar en un plan B. Eso lo hacen la mayoría de los equipos. Almeida podría estar pensando en dirigir en Europa, porque como un futbolista tiene los deseos, también los tiene un técnico, y sería válido. Y esa oferta no llega de un día a otro, llega con meses de antelación. Dime algo. Sí. Yo estoy de acuerdo, se va Almeida. ¿A quién trae Chivas? No trae. Por eso Chivas lo que debe de hacer es retenerlo. Almeida, no, ¿dónde lo va a encontrar Chivas? No. Bueno, Almeida tiene trabajo garantizado en México. ¿Dónde lo va a encontrar? Uno. Dos, en Argentina me parece que a un grupo de mexicanos con un sistema de juego interesante, agradable, muy elogiado por Roberto en la temporada anterior, y que le dio a Chivas títulos. Ahora, habrá que hacer un análisis, José Ramón, porque ha ganado cuántos partidos de los últimos 25 que ha disputado. ¿5? No sé, porque muchos. Porque el equipo se cayó. Los partidos. Pero también porque suele suceder que se agote la fórmula, eso lo tienes que ver. Puede ser. ¿Cuánto duran, y sobre todo en el fútbol mexicano? Matosas en su momento lo dijo, habiendo ganado creo que 2 títulos con el León. Ya creo que hasta aquí, y que es sano desligarme de León. Y tuvo sus altibajos también. No, pero él siente que ya no le da para seguir convenciendo a los jugadores de desplegar el mismo fútbol, para mantenerlos en ese nivel. Y con las Chivas ahora se ve estrepitosamente la caída, ¿no? Pero es poco tiempo, ¿no? Entonces, si el mismo Almeida dice, no, ya no tengo cómo hacer que este grupo de futbolistas, con todo y los refuerzos que pudieran venir, juegue
como jugamos antes, juegue como yo quiero que se juegue. Y se acabó la fórmula, ¿cuánto? Dos años lleva Almeida. El caso de Ferretti, que se nos olvida, pero es excepcional en el fútbol mexicano. ¿Cuáles técnicos han durado en cualquier equipo en México? Este técnico dirigió siete años al equipo y fue triunfador. Fíjate a qué época se fueron. Alberto Guerra en Chivas. Siete años. Bucetich, cuatro o cinco años. Triunfador, no es fácil. ¿Es de México o es de todo el mundo? Yo lo veo más en México. Yo también lo veo nada más en, o sea, más en México. No, casos como el de Ferguson en Europa. Hay varios. No como ese, pero hay varios. También. Va a cumplir 20 años. Va a cumplir 20. Bueno. Wenger también. Vamos a Guadalajara con Hernando Moris para que nos platique cómo está la situación de Alan Pulido, está lesionado, no está lesionado, si en este descanso de la fecha FIFA Almeida ha platicado algo, en fin. Adelante, Hernando Moris. Buenas tardes, José Ramón, compañeros, gusto saludarles. Es el vigente campeón todavía de Liga y de Copa el Guadalajara, sin embargo, parece que tendría que entregar pronto su corona, sobre todo en el certamen liguero. Dentro de las pocas buenas noticias es que no sufre fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo como se había pensado de inicio, sin embargo, sí es una contusión fuerte y no será tomado en cuenta para el compromiso del viernes amistoso en los Estados Unidos contra los Esmeraldas de León. Mientras todo esto sucede y el Guadalajara se sigue entrenando, comienzan a llegar rumores desde España, desde Argentina, sobre algunos acercamientos ya del San Lorenzo, de Las Palmas en su momento, para que Matías Almeida pueda dirigir a estos clubes. Lo que sabemos es que se mantiene el proyecto de Matías Almeida en el Guadalajara, que está esa cláusula, sí, en 2018, después de la Copa del Mundo, en la que podría tomar otro rumbo la carrera de Matías, aunque pensando en una selección nacional. Hoy pudimos platicar con dos elementos muy jóvenes, que quizás son los que menos responsabilidad pueden llegar a tener en esta mala racha, pero ponen el pecho a las balas, Fernando Beltrán y Alex Mayorga, y hablan de respaldar a su técnico con resultados en el cierre del torneo. Los escuchamos. Sí, como lo comentas, no hemos tenido tal vez tanta participación, pero sabemos que somos parte del equipo, entonces tenemos la misma responsabilidad que los otros jugadores de experiencia y estamos unidos igual con todo el equipo. Ahora sí que la desesperación de la gente es normal, pero pues creo que es lo que caracteriza a Chivas, que siempre está unido, la gente siempre está apoyando. El profe siempre nos pone las oportunidades, nosotros los jóvenes nada más nos dedicamos a seguir trabajando y esperar cuando nos toque la oportunidad. Ahí las voces rojiblancas, José Ramón, además de Pulido, que sería baja para este compromiso, están entre algodones Jair Pereira, Edwin Hernández y Carlos Cisneros, quienes han trabajado por separado, además, claro, de las ausencias por la selección nacional mexicana de Osvaldo Alanís y Rodolfo Cota. José Ramón, el reporte desde Guadalajara. Bueno, gracias, Hernando. Los jugadores están de acuerdo con apoyar a Almeida, pero la lista de lesionados va aumentando. Jair Pereira, Pulido sigue seleccionado, reapareció y le pisaron un... Pero ya tenía todos y tampoco ahí, cambió mucho, ¿eh? Ahí habría que ver. En el caso de Chivas, sí creo, en la palabra de estos chicos, y por supuesto de todo el plantel, ¿eh? Hay muchos equipos donde el jugador aparentemente da la cara y dice, no, estamos con el técnico, y la realidad es que no están con el técnico. O incluso en el fondo quieren que se vaya el técnico. Uh-huh. Caso concreto, el Flaco Tena, el caso de Torrente también en el León. Sí. Ya, ahora, ya, a la inversa, Lozano con Querétaro, que lo apoyaron todos. Ah, claro, ahí dieron la cara y sí se ve que el plantel está con el Jimmy Lozano. Sí. Que son pocos, esos ejemplos. Generalmente, cuando un equipo se descompone internamente, o sea, cuando los resultados empiezan a ser negativos y se descompone, o como dicen, se agrieta el vestidor, ahí, por más que traten de hacer ver tanto plantel como directivos que un voto de confianza y que están con el técnico, la realidad es que están con la intención de cambiar. Yo se los pregunto, por más que estén con el técnico y como lo de Querétaro, eso no sirve de nada si el equipo no funciona. No, estoy de acuerdo. No, en la cancha demuéstrame, y no me lo demuestres nada más echándole ganas, jugando como debe jugarse, o sea, demuéstrame que hay un trabajo productivo del técnico con este grupo de jugadores. De acuerdo, te va a llevar eso de lo que tú hablas, es muy factible que te lleve a obtener los resultados. Como también hay equipos que sin jugar tan mal
la verdad los resultados no los encuentran. Ahora, no, yo nada más dos cosas, José Ramón, que quería comentar hace rato. Sale una lista de Forbes, que suele sacar listas muy especiales, y dice que Guadalajara es el tercer lugar en valor, en millones de dólares, en 279 millones de dólares. ¿En América o en dónde? En América. En el continente americano. Guadalajara es el cuarto con 200... Monterrey es el cuarto con 269, Santos noveno con 150, América décimo primero con 149 y Tijuana... Pero habla de la marca, de la institución. Con 135. ¿Cómo? ¿América qué lugar? América décimo primero. No, bueno. Equipos mexicanos más valiosos, dice. Según Forbes. No, no. No sé si es por la nómina. Yo creo que es por la marca, por lo que representa el equipo. Sí, no, América y Chivas nada más como marca. O por y más caros. Como marca, es como marca, son como marca, como plantel. Pero a lo mejor viene, pero pesa mucho todavía el que. Pero yo lo que quería decir nada más. Si lo vieras como plantel de lo que comentó. Es marca, no, plantel no. Digo, plantel es Tigres. Está Monterrey, está por encima de Chivas en el valor del plantel. Bueno, está por encima hasta Tijuana. En este momento está Tijuana. Yo nada más dos cosas. Si Matías Almeida tiene buena relación con los futbolistas, habrá que checar qué es lo que está pasando arriba, qué tan buena comunicación hay arriba, qué tanta confianza. Hablado. Porque si se el dueño es Vergara. Partido, yo le preguntaba ayer a Roberto y a Peláez. No, vi el partido, pero yo leí. Sí, no jugó tan mal. Todo lo que lees. No, bueno, incluso que jugó mejor que Tigres. Sí, pero el partido lo perdió en el minuto 90. Estoy de acuerdo. Ahí son, es lo que va del torneo. La producción, de acuerdo a lo que representa Chivas, que es el campeón defensor, los números son malos. No, nada más les quiero decir esto, si se va Almeida, no nada más sufre el tema del técnico que se va. Almeida es el que es el director de estructura. No nada más es ver a qué técnico trago. Aquí hay un peso de director. No es decisión tuya ni mía, es decisión de las Chivas y del propio Almeida. Pero tú lo firmabas. Que Almeida va a seguir, yo lo firmaría. Yo también. Yo le daría dos torneos más de continuidad, Almeida. Probablemente la directiva, si yo no veo a Almeida tan convencido de seguir con... Eso es lo que yo digo. Yo tampoco. Ese punto, eso. Ahí sí lo veo. Bueno, vamos con Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. José Ramón, hace mucho que no nos veíamos, no habíamos podido coincidir, pero ya estamos aquí. Saludos al resto de los capitanes y a ustedes por acompañarnos en su casa. José Ramón, Cristiano Ronaldo podría quererse dedicar a otra cosa. ¿Se les ocurre qué podría hacer? No son tan buenas noticias para aquellos fanáticos. Bueno, además de modelo, ¿qué puede ser? Además de modelo, ¿verdad? Bueno, se los voy a platicar un poquito más adelante, pero es una plática interesante. Pero bueno, al volver, también vamos a hablar de la Liga MX. Está dividida la Liga. ¿Tú qué opinas, José Ramón? Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Divididísima. O sea, hay más rivalidad, después de lo que escuchamos ayer, más rivalidad fuera de la cancha. Lo vamos a platicar al volver, que nosotros en los capitanes.